veces me pongo a pensar que en la vida todo es vanidad, aflicción y mentira. No hay nada nuevo debajo del sol para hacerse. Otros antes que yo ya lo hicieron. Lo de ayer a nadie importa hoy. Mañana, hoy se olvidará. Todo es aflicción, todo es vanidad. Muchas veces me pongo a pensar. Todo es aflicción, todo es vanidad.
la mujer ajena nunca tuya será. De esos bienes nunca buen provecho tendrás, y la muerte será tu recompensa final. Pero que no abandones, hijo, la de tu juventud, la mujer que te ha amado, así como eres tú, la que supo esperar, la que siempre te honró. No abandones tu hogar y desprecies su amor. La que siempre te honró, no abandones su hogar, ni desprecies su amor. Que mi palabra traiga luz a tu vida, un buen consejo nunca, nunca se olvida. Así decía papito por la carretera, un buen consejo se recibe de cualquiera. Que mi palabra traiga luz a tu vida, un buen consejo nunca, nunca se olvida. Las moscas muertas hacen Edén, y el hombre necio se ha de perder. Que cantamos cuando primeramente recibimos al Señor, porque cuando uno viene al Señor es una experiencia que arropa todo. De primera intención uno ni sabe qué fue lo que pasó, pero uno sí tiene conciencia que algo grande sucedió, ¿verdad? Entró el Espíritu Santo en la vida de uno, el Espíritu de uno despertó y ahora estamos viviendo en otra dimensión. Entonces, cuando pasó eso, humildemente hicimos esta canción en un esfuerzo de comunicarle eso a las otras personas para que ellos también pudieran conocer este amigo que habíamos encontrado. (Risa)
árbol aquel cuya sombra ayer nos cobijó, en cuyo tronco tú y yo escribimos palabras de amor. Sobre sus ramas la golondrina y el ruiseñor cantaban alegres, y su trinar nos llenó el corazón de tanta emoción. El árbol aquel que a su tiempo su fruto nos dio, solo luchó las tormentas, el frío y el calor. No pudo más y su tronco hacia el río dobló, y allí cayó y allí se marchitó su verdor. Ya nunca más se oirá de su copa al boca terminar. Y jamás me golpees con tu piel.
También apadrinamos, y la obra bella que se está realizando aquí con estos niños. Richie, tócame música de niños subiendo a la tarima. Thank you.
aplauso para los niños. Venga para acá. Eso es la cosa. Hermosos niños que estaban en las calles, solos, huérfanos, y que mañana serán el futuro de Colombia. Llame al número que aparece en pantalla.
casa de su amante, alguien que a nada tendría, ni aún a la policía. Luis el Bravo, ahora es Luis el Muerto. Que descanse en paz, Luisito. Pusieron a quien de su sepultura, pero a ese se lo llevó Pancuco. Señores, es una cosa segura. Lola, cuando estaba vivo yo se lo decía, arrepiéntete que tienes tiempo.
decirle adiós y a los hombres que como esposa te quiero tomar. Princesa, la lluvia ha pasado la pena espera.
Dios lo que quiere es tener una relación contigo, no importa quién tú eres o lo que hayas hecho. ¿Ok? Oigan esto. ¿Cuál fue la primera persona por la cual Cristo murió? Barrabás. Y usted sabe que Barrabás era tan malo que hoy día la gente dice, este es más malo que Barrabás, cuando encuentran una persona mala. Pero ¿sabe qué? Cristo tomó el lugar de Barrabás. A quien iban a crucificar era Barrabás. Y Cristo tomó su lugar. Y le voy a decir algo de Barrabás. El nombre es un nombre compuesto. Es Bar-Abbas. Bar significa hijo de y Abbas significa padre. Así que Barrabás también era hijo del padre, igual que tú, igual que yo. Y Cristo está dispuesto a morir por Barrabás o por cualquiera de nosotros hoy, otra vez si fuera necesario. Las manos juntos.
soy mi razón. Tus amores para mí, como el rocío de Hermón sobre el monte de Sion, así es tu amor. Nadie me ama como tú. A mi huerto descendí para apacentar allí entre lirios y rosas, esperando estoy por ti, amiga fiel. Nadie me ama como tú. Buenos días, hermana Elena. Soy el muchacho simpático, aquel que besó sus labios cuando hablamos en el patio aquella noche de luna llena. Hermana Elena, solo en ti he pensado, día y noche te he soñado, mi corazón has robado y de ti me he enamorado. Se da cuenta, hermana Elena. Le agradezco a Dios quien quiso que tu amor me perteneciera. Tú naciste para ser mi compañero. Le agradezco.
Let's go.
sala, por favor, póngame la luz en la sala. Y deja la puesta ahora, no la vuelvan a apagar hasta que se acabe esto. Bueno, ustedes oyeron el mensaje. Y aquí hay personas que no sabían cuál es el plan de Dios para salvar el ser humano, pero ahora lo saben. Entonces mi pregunta es, ¿qué impide que en esta noche tú digas, yo quiero el regalo de Dios? Si Cristo pudo salvar a Barrabás, y si pudo salvar a Mateo, y si pudo salvar a María Magdalena, ¿por qué no a mí también? Y lo único que yo voy a pedirte es que si tú quieres el perdón de tus pecados y el regalo de Dios, que es vida eterna, después de todo la opción no es muy buena, porque si hay un cielo, usted puede estar seguro que sí hay un infierno también. Así que en toda la sala, recuerden que a pesar de que ustedes ven a Richie Ray y Bobby Cruz como salseros, hace 33 años que somos ministros de Dios. Y si usted hoy quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, no importa de qué religión usted sea. Yo no quiero que tú te salgas de una religión y te metas a otra, porque vas a encontrar lo mismo o peor. Yo quiero que tú te encuentres con Jesucristo. Y si estás aquí hoy y quieres recibir a Jesucristo, yo nada más te invito que donde estés, te pongas de pie. Si tú quieres hoy recibir a Jesucristo como tu salvador personal, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y no te dé pena ponerte de pie, porque Jesús no se avergonzó de cargar una cruz públicamente por todos nosotros. Aunque yo no pueda verlo, aparentemente estamos teniendo un problema con las luces. Aunque yo no pueda verlo, donde quiera que tú estés, si en esta noche tú has creído el mensaje que te hemos traído, ponte de pie. Y lo que vas a hacer es que vas a repetir una oración conmigo. Vas a decir conmigo: Padre nuestro, en voz alta. Padre nuestro, que estás en el cielo, aquí y en todo lugar. En esta noche, yo he creído que Jesucristo, tu único Hijo, fue enviado para mi salvación, para perdonarme y para llevarme a una relación íntima contigo. Por lo cual, públicamente, delante de estos testigos, yo acepto y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, gracias por haber muerto por mí. Y diga fuerte: me declaro salvo en el nombre de Jesús. No tienen que repetir, Richie va a orar por ustedes. Padre, te doy gracias por estas personas que han dado este paso de fe en esta noche. Bendícelos de una manera especial. Muestra, Señor, el camino que caminarán de aquí en adelante. No un camino de religión, sino un camino de una relación personal contigo. Ponle las personas y pon todo lo que necesiten para que puedan seguir en sus vidas espirituales. Bendícelos, perdona sus pecados, escribe sus nombres en el libro de la vida. Damos gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén.